tipo raro. ¿Cómo raro? Sí, es un afeminado. Yo le di un ataque. Les empezó a gritar a Robledo y a Méndez, a decirles si estaban conformes con esa vida miserable que llevaban. Desde que la película se estrenó, yo la he visto varias veces con distintos auditorios y creo que hay un contenido mágico en la historia. Creo que como toda película que tiene que ver con lo más profundo de las vivencias humanas, en la medida en que la estética con la que sea reflejada no tenga elementos particularizables solo en una época estilística del cine. Y es el caso de la película, que tiene una filmación modesta, deliberada e involuntaria, debida por mi visión de que la historia debía ser contada con simplicidad, y también debido a mis ineptitudes de debutante. Pero hay un hálito, hay una especie de contenido afectuoso a la condición humana, y hay una variedad de personajes con los que el público puede identificarse, incluso el público de diferentes generaciones. Yo tengo una relación dual con la película. Todas mis películas posteriores, a mi juicio, están mejor filmadas. Y junto con el amor y el agradecimiento que siento por La Tregua, a veces le tengo fastidio por ser tan identificado con La Tregua, que fue lo primero que hice. Pero sin duda, entre mi vínculo con la película está el agradecimiento, porque cambió mi vida. Fue un debut tan explosivo, tan inesperado, que puedo decir sin exagerar que modificó mi vida.